Bueno, es una muy feliz ocasión la de poder entregar a la ciudad el producto de un trabajo supremamente planificado y serio que ha realizado Codensa bajo la coordinación de la alcaldía en conjunto con la empresa Energía Eléctrica de Bogotá, Emgesa, con el apoyo de empresas como la empresa Acueducto y Alcantarillado, la ETB y algunas empresas privadas. Lo que va a conocer hoy la ciudadanía rompe en dos la historia de esta tradición reciente de la ciudad de iluminar sus calles en la época navideña, y la rompe para bien, como van ustedes a observar, y va a tener oportunidad de disfrutar la ciudadanía un nuevo concepto sobre el espacio público, sobre su carácter lúdico, su capacidad de ofrecer a los ciudadanos momentos de disfrute y de esparcimiento, y sobre todo la concepción de que esta tradición debe extenderse gradualmente a todos los ámbitos de la ciudad. Es en esta época tan bella para todos de la Navidad, es la muestra de cómo se construye una ciudad no segregada, una ciudad incluyente. Se ha diseñado un nuevo concepto de lo que debe ser la iluminación navideña, acompañada de distintos tipos de atracciones, especialmente para los niños y para la juventud, pero que estamos seguros disfrutarán todas las edades. Bogotá se convertirá desde hoy en la ciudad por excelencia que todos los colombianos querrán visitar y disfrutar en la época navideña. Tenemos que felicitar a Codensa, a su gerente, a su cuerpo directivo y a sus trabajadores, miles de los cuales se han dedicado durante meses a planificar y a ejecutar este proyecto que hoy es un orgullo para la ciudad. Tendremos más de 100 puntos de iluminación, tendremos atracciones en la carrera séptima, que ha sido tradicionalmente el eje de la iluminación navideña en Bogotá y en el Parque Nacional, pero nos extenderemos a muchos otros sitios de la ciudad, particularmente del occidente. Estaremos en Timisa, en Tintal, en el Parque Cayetano Cañizares, en el Tunal. Así que la Bogotá humana muestra su faz alegre, su faz de niña, el llamado a disfrutar en alegría y en paz, de manera familiar, este momento del año en el que todos los resentimientos y todo el pasado que le pesa a la gente quiere ser olvidado para que la alegría tome curso. Cada bombillito que se alumbra, de los millones que constituyen estas atracciones, es un bombillo en el corazón de un bogotano y de una bogotana, ojalá niños. El gerente de la empresa Codensa va a explicarles más en detalle en qué consiste esta nueva
conquista urbana, esta nueva invención urbana, esta nueva forma de ver cómo se hace y cómo se construye una ciudad entre todos.